Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 24 de julio del año 2019, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen, de esa ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla. Y por supuesto también mandamos un saludo hasta San Martín Chalchicuautla. Los invitamos a que nos vean también en vivo en Facebook, en nuestra cuenta que se llama Vigiano Tamás Visión, donde tendrán a su disposición esta transmisión en vivo, así como a que vean las repeticiones de todos y cada uno de nuestros programas en la página Facebook, en dos cuentas, Vigiano Tamás Visión y Tamás Visión Tamazunchale, así como en la página de YouTube, búsquenos como canal Tamás Visión Tamazunchale. Los invitamos a noticiero el día de hoy, ya que tendremos información de la Casa de la Cultura aquí en Tamazunchale, del Impojuve, del ingeniero Saturnino Paz y Pacheco, del Departamento de Desarrollo Económico, del pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica Bautista Gracia, Samuel Marayón, del párroco de la Iglesia San Juan Bautista, del ingeniero Adelaido Cabañas Hernández, del Congreso y el Gobierno del Estado. Comenzamos. Con éxito culminaron los cursos de verano impartidos en la Casa de la Cultura en Tamazunchale, en donde el licenciado Simeón Hernández Guerrero, a nombre del presidente municipal Juan Antonio Costa Medina, mencionó que en esas actividades de enseñanza artística se atrajo a muchos niños nuevos, reconociendo a todos los instructores y maestros de cada uno de los talleres, quienes se esforzaron para atender a los alumnos en las modalidades de guitarra, violín, pintura, dibujo y danza, y próximamente estarán atendiendo a las jaranas y quinta guapanguera, asegurando que el apoyo de los padres de familia es fundamental, comprobándose en la alegría de sus hijos. Gracias a ustedes, como siempre están acompañándonos en esas actividades. Hoy terminamos una actividad muy importante porque estamos atrayendo a muchos niños nuevos en las actividades artísticas y bueno, pues mi reconocimiento a todos mis maestros, a los instructores de cada uno de los talleres, el aplauso es para ellos, el mérito es para ellos porque son los que se han estado esforzando para poder atender a nuestros alumnos. Sí, son muchas disciplinas, tenemos guitarra, tenemos violín, tenemos pintura, dibujo, danza y próximamente estén atentos porque ya estaremos ofreciendo los talleres de jarana y quinta guapanguera. Sí, aquí cuenta mucho el apoyo de los padres de familia y los hemos invitado en esta mañana porque queremos que ellos vean las sonrisas de sus niños al estar en un escenario, al estar exponiendo sus trabajos, porque solamente así podemos hacer notar que realmente el alumno tiene la capacidad y queremos que lo sigan trayendo a las actividades de Casa de Cultura. Hay muchísimo talento en Tamazunchale, solo es cuestión de que los padres de familia nos den el empujoncito para que los niños vengan con nosotros. El personal que tenemos a cargo de los talleres es muy entusiasta, es muy capacitado para poder impregnar en los alumnos el amor hacia las actividades culturales, en cualquiera de las disciplinas. Sí, tenemos por parte de nuestro presidente municipal, arquitecto Juan Antonio Costa Medina, la implementación de un recurso económico de 1,000,000 pesos para rehabilitar el edificio en el que estamos trabajando, porque sí nos hace mucha falta. Queremos que los alumnos trabajen en condiciones óptimas y afortunadamente con esas gestiones en próximos meses estaremos viendo la aplicación del recurso en esas instalaciones. Estamos con todo el estrés encima, ya mañana jueves estaremos partiendo a la Ciudad de México para poder tomar el vuelo. Estaremos 15 días allá en Europa, llevando a nuestros hombros la representación de la República Mexicana con el orgullo de ser huasteco 100%, y les estaremos compartiendo información para que ustedes nos ayuden a hacerla llegar a la ciudadanía tamazunchalense. Sí, este es un festival de folclore, llevamos 20 alumnos integrados a esta delegación y llevamos 3 cuadros folclóricos, el más representativo que es el de Jalisco, llevamos sones de la costa de Sinaloa y danza azteca, que son los 3 cuadros con los que estaremos representando a México en este festival internacional. Agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, a Tamás TV por supuesto, porque siempre están al pendiente de nuestras actividades, y a toda la ciudadanía tamazunchalense, acérquense a la Casa de la Cultura, tenemos mucho por ofrecer y queremos formar artistas desde cero y buscarle los escenarios para poderlos proyectarlos en otros niveles. Por su parte, el doctor Octavio Castillo Mendoza, instructor de la Casa de la Cultura, dijo estar emocionado con los resultados obtenidos mediante una amplia convocatoria
a pesar de no haber realizado mucha difusión por la estrechez de sus instalaciones. Sin embargo, se pudo atender todas las áreas que tienen que ver con el quehacer artístico y cultural, estando contento al obtener una buena cosecha, realizándose evaluaciones a los alumnos, por lo que se ve que esto va para adelante. Estamos muy emocionados con los resultados que hemos tenido, una convocatoria muy amplia, a pesar de que no se hizo mucha difusión por lo mismo, la estrechez de las instalaciones, pero la gente ha hecho suyo ya esta tradición de los cursos de verano y se han acercado y hemos podido atender todas las áreas que tienen que ver con el quehacer artístico y cultural, como es la danza, donde el maestro Simeón, nuestro director general, pues es un especialista, el violín con Aníbal, las cuerdas, los teclados, el solfeo, que es muy básico, y nosotros en el taller de pintura y dibujo, que es nuestra parte y nuestra responsabilidad. Hemos estado muy contentos, hemos tenido una buena cosecha, a cada uno le hicimos una evaluación y creo que esto va para adelante. Tenemos buenas noticias de nuestro presidente, que ya le van a empezar a trabajar en la remodelación de este espacio y eso nos va a facilitar que tengamos más oportunidad de recibir y de escribir y de instruir a los jóvenes, que son muchos. Quiero dar las gracias a Tamas Visión porque siempre nos ha estado apoyando en este esfuerzo y no nos ha dejado solos y esta vez pues compartimos con ellos la alegría. Sí, mira, prácticamente los padres de familia se echan a cuesta la tarea primero de traer a los niños, de cuidarlos, de su seguridad, que es lo que más nos preocupa, pero sobre todo algunos de los materiales que se ocupan y su entusiasmo. Aquí lo vimos, allí hay una maestra, quiero hacerle el reconocimiento, porque estuvo muy pendiente ahorita en lo que van a hacer los lunches de los niños y en todo momento estuvo apoyándonos a través de su experiencia académica en el trabajo que se realiza. Y nos gusta mucho también que algunos papás con niños discapacitados o con algunas disfunciones también acertaron a traerlos y gracias a Dios hemos podido dar buenas cuentas. Está muy bien el trabajo que se está haciendo de una manera muy responsable. No estamos haciendo las grandes convocatorias ni las grandes puestas en escena, porque nos interesa primero de qué manera vamos a apoyar a los jóvenes creadores. Ya sabemos que hay muchos, pero cada uno necesita un apoyo y que se conduzca bien en el desarrollo ulterior de esas capacidades que pues por fortuna son muchas. Sí, fíjate que hemos conformado un equipo muy calificado, pero sobre todo tienen la camiseta bien puesta. Yo los he visto trabajando ahí, dando el extra, como se diría, y eso es bonito porque eso te motiva, no te desalienta, al contrario, nos picamos la cresta entre nosotros mismos para ver quién entrega mejores resultados y creo que todos salimos ganando con esa actitud. En otra información, el nuevo dirigente del INPOJUVE, arquitecto Tatiano Pérez Hernández, en entrevista mencionó que traen la promoción de los descuentos en las licencias para conducir, entregándoles una constancia a los jóvenes para que les hagan un descuento del 50% en el trámite de sus licencias para conducir, o bien en un permiso para manejar a los menores de edad que fluctúen entre los 16 y 17 años, realizando también una campaña denominada Prevenir está chido. Ahorita de entrada traemos la promoción de los descuentos en las licencias para conducir. Cuando los jóvenes se acercan a nosotros, nosotros les emitimos una constancia para que puedan hacer válido el 50% de descuento en el trámite por primera vez de la licencia para conducir o bien en el permiso para conducir para los menores de edad que están entre los 16 y 17 años. El trámite de la licencia tiene validez por un año y el trámite del permiso para conducir son 3 meses únicamente. Traemos una campaña, se llama Prevenir está chido, esta es por parte también del INPOJUVE. Son pláticas, son diferentes actividades para crear conciencia en los jóvenes. Ahorita la campaña se basa en 3 ejes principales que son las adicciones, la educación sexual y la violencia. De ahí estamos partiendo con lo que es el bullying, el cutting, el sexting, los embarazos no planificados, el alcoholismo, la drogadicción. Vamos a estar visitando diferentes instituciones aquí en Tamazunchale
para ir a dar conferencias acerca de estos temas. Sí, ya estamos teniendo el acercamiento con las diferentes escuelas para tener la colaboración o buscar la colaboración necesaria para poder llevar a cabo esta campaña aquí en la zona Huasteca Sur. Contento, muy entusiasmado para echarle ganas para poder sacar todos los proyectos que ya estaban pues encaminados por parte de la coordinación de la zona Huasteca Norte, pero ahora los chavos ya tienen esa ventaja de que tienen una coordinación aquí en la Huasteca Sur. Muy buena respuesta, hemos tenido acercamiento con los diferentes municipios, los diferentes coordinadores de los centros de atención a la juventud, y ha habido muy buena respuesta, por ejemplo, con lo que te comento, con lo de las licencias. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en Axtla y en Matlapa, hoy estaremos visitando el municipio de San Martín. Mañana vamos a estar, por ejemplo, en Coscatlán, pero ahí vamos a concentrar Huehuetlán, San Antonio y Tampamolón. Y ya concluimos el día viernes con Gilitla. Hay buena relación con el coordinador del INJUVE aquí, José Carlos, y con los regidores que tienen comisiones dirigidas a los jóvenes, pero sí hay muy buena relación con ellos. Que los chavos se acerquen a nosotros para... Pues por ejemplo, para que estén solicitando los apoyos, en este caso lo de las licencias, próximamente con lo de las becas, con la gestión de las conferencias también, que nosotros vamos a estar acercándonos a las instituciones, pero que se acerquen para que puedan saber de qué se trata todo esto. También te comento algo rápido, vamos a estar buscando ahí el modo de echar a andar un proyecto de rehabilitación de espacios públicos en coordinación con los municipios que nos toca aquí en la Huasteca Sur. También ahí estaría padre que los chavos pues se sumen a esta iniciativa. Es más que nada darle seguimiento a la iniciativa que viene de San Luis. Vamos a trabajar con ello, pero queremos que los chavos estén participando en este tipo de proyectos. Estamos, bueno, con las oficinas, estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 315, planta alta. Ahí tenemos las oficinas, ahí tenemos estamos dando la atención a los jóvenes. Por otro lado, el ingeniero Saturnino Paz y Pacheco comenta sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca, resumiéndola como fructífera, anunciando desde Tamuín la ampliación y rehabilitación del aeropuerto internacional, porque de manera directa o indirecta nos va a beneficiar, con una derrama económica de más de 1,000 millones de pesos, impactando en el turismo sustentable con más visitantes nacionales y extranjeros. Efectivamente, la visita del presidente de la República a esta región huasteca la podemos resumir en fructífera, en positiva, porque desde que anunció en Tamuín la ampliación y rehabilitación del aeropuerto internacional, esto directa e indirectamente nos va a beneficiar, porque la derrama económica de más de 1,000 millones de pesos obviamente va a impactar en el turismo sustentable. Tendremos más visitantes nacionales y extranjeros. Ahora lo que toca a la iniciativa privada mexicana y de la región huasteca es invertir en hoteles, en restaurantes, en mejorar los servicios del transporte, mayor vigilancia, mejorar las carreteras, el gobierno del estado. Y por supuesto en Tamazunchale, pues los anuncios que se dieron fueron realmente importantes, una mayor atención en cuanto a medicamentos, en cuanto a infraestructura hospitalaria, el compromiso del señor presidente con la construcción del albergue ahí mismo en Zacatipán. Ya se tiene un terreno destinado para ello, que el gobierno municipal informó hace 15 días el presidente municipal. Entonces, por otro lado, también la inversión en el programa Sembrando Vida, que va a generar más de 20,000 empleos durante los próximos 3 años. Realmente son noticias alentadoras y que, bueno, ahora como ciudadanos, ¿qué nos corresponde hacer? Pues lo que siempre he mencionado, contribuir con los impuestos, con lo que nos corresponde hacer. A los hoteleros, pues invertir en su área, restauranteros, transportistas, gasolineros, y como ciudadanos, pues mantener limpias nuestras calles, ser respetuosos con el peatón, porque en los próximos años, créanme que tendremos una mayor afluencia turística nacional e internacional, y pues esto es derrama económica. Así es, precisamente en esta visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador también anunció la construcción de lo que será la ampliación de la carretera Valles Tamazunchale
y que ya llegando a Tamazunchale en un mediano o largo plazo, pues estaríamos hablando de las vialidades alternas que por años hemos ansiado los tamazunchalenses. Es importante también resaltar, Gustavo, que en esta visita pues hubo personas escépticas, pero que dentro de los comentarios que realizan en las redes sociales piensan que el presidente de la República no se entera de lo que pasa en Tamazunchale y la región, y créanme que él tiene los medios, los canales adecuados para informarse realmente de lo que está pasando en Tamazunchale y en la región huasteca. Por eso todas las peticiones que entregaron de manera ordenada, de manera civilizada, pero también de manera enfática, porque son demandas justas, exigencias que es necesario que se atiendan. Pues el presidente se llevó una grata impresión porque fue recibido con mucho respeto y con mucha alegría. Pues agradecerles a todos ustedes, como siempre, la atención a este tipo de comentarios y a invitarlos a nuestros ciudadanos tamazunchalenses a seguir trabajando, porque solamente así, de manera coordinada, podemos aportar algo por el beneficio de nuestra región. Muchas gracias. En otra información, el director de Desarrollo Económico en este municipio, ingeniero Bernardo Hernández Hernández, en gira de trabajo por diferentes comunidades, dijo que arman un proyecto en conjunto con Turismo Municipal para impulsar un corredor artesanal y gastronómico en el tramo Tamazunchale-Tamán, realizando algunos recorridos con la gente de ese sector que se dedica específicamente al comercio y servicios gastronómicos con buena aceptación. Tenemos una iniciativa, una propuesta que estamos armando de manera conjunta el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, ¿verdad?, en donde queremos impulsar el corredor turístico, artesanal y gastronómico del tramo Tamazunchale-Tamán. Sí, esa es la intención nuestra, es una propuesta que estoy armando, estoy documentando, ¿verdad? Hemos hecho ya algunos recorridos con los la gente que habita en este sector y que se dedica específicamente al comercio, ¿verdad?, a ofrecer servicios, a vender frutas, verduras, a vender artesanías, ¿verdad?, a ofrecer servicios gastronómicos, ¿verdad? Entonces hemos hecho el recorrido, el diagnóstico, y al parecer hay buena aceptación de esta iniciativa, de esta idea, por esta gente que habita por este sector. Entonces la intención es precisamente impulsar con acciones que de manera conjunta podemos desarrollar entre empresarios, municipio y desde luego la iniciativa privada. Vamos a involucrarla aquí también para que podamos incentivar este corredor turístico. ¿Sí? Pretendemos impulsarlo, ¿verdad?, a través de la organización primero de la gente, a través de los sectores productivos que aquí se desarrollan y posteriormente la capacitación, porque considero que es importante elevar el factor humano. Lo tenemos una gran iniciativa de la gente es emprendedora, ¿verdad? Hay quienes incluso se han ido a Estados Unidos y han regresado para poner un negocito aquí en esta parte que está a bordo de la carretera de la México-Laredo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante impulsar estas iniciativas que esta gente tiene, tomando en cuenta que, bueno, pues desafortunadamente en este sector de Tamazunchale a Tamán, tú lo puedes observar, tenemos una orografía muy accidentada, tenemos una tierra de mala calidad para la agricultura, ¿sí? Además de esto, pues la posesión de la tierra de esta gente, pues es el minifundio, tienen un cuarto de hectárea, media hectárea, el que más tiene tendrá una hectárea, pero esto no garantiza el sustento para una familia de 4 a 6 miembros. Entonces, esta gente, pues, de manera natural y por sentido común, pues han tratado de sobrevivir, de subsistir, a pesar de las limitantes que ellos tienen, ¿no? Entonces, lo que ha despertado en ellos precisamente ese espíritu emprendedor de hacer algo, ¿verdad?, por su familia, de ofertar algo aquí en este tramo, ¿verdad?, de la carretera México-Laredo, y pues han de manera pues muy sencilla, ¿verdad?, han tratado de explotar el recurso que le representa el estar a bordo de esta carretera. Entonces creo que hace falta una iniciativa para poder impulsar aún más esto, porque tenemos bellezas naturales que pueden atraer el turismo,
¿verdad? Gastronomía, artesanías, tenemos puentes colgantes, tenemos el Pozo Encantado allá en Tamán. La idea es culminar este recorrido precisamente en Tamán, ¿verdad? Que en Tamán, pues tú sabes que era el Wall Street del café en aquellos tiempos de bonanza del cultivo del café. Hoy en día su economía ha decrecido precisamente por el problema de que atraviesa la cafeticultura, no tan solo en el estado de San Luis Potosí, a nivel nacional hay una baja en la producción de café y esto ha pegado muy fuerte en la economía de la gente que se dedicaba, tanto a los productores como a los comercializadores y los industrializadores del café. Entonces, pretendemos impulsar, ¿sí?, esta actividad que dicen que es la industria de chimeneas, que es el turismo, para tratar de atraer recursos frescos, sí, a esta región, a esta parte del municipio, y que dinamice un poco la economía de Tamán y desde luego de Tamazunchale, ¿verdad?, y todo este tramo que corresponde a este trayecto, ¿verdad? Sí, mira, pretendemos abordarlo por fases. Yo tengo ya estructurado la estrategia de intervención, ¿verdad? Pretendemos básicamente primero organizar a la gente, ¿verdad? O sea, eso que tú mencionas es muy cierto, el intermediarismo siempre está presente en cualquier actividad productiva, pero aquí lo importante es de que la gente reconozca ese problema que enfrenta y bueno, tratar de solucionarlo en base a una organización, ¿verdad?, de la gente, ¿verdad? No para producir, porque se ha demostrado a través del tiempo que las organizaciones para producir, ¿verdad?, muchas veces no dan resultado. Aquí cada quien se dedicaría a producir lo que él hace, lo que él produce en su propio negocio, pero lo que sí es importante que se unan para comercializar, para lograr mejores mercados, para lograr mejores precios, ¿verdad?, que vendan de manera directa, ¿verdad? Esa es la intención, ¿sí? Entonces el proyecto lleva sus fases, una de ellas es esa precisamente, la fase organizativa y la fase de capacitación, que también es muy importante. Pues sí, estamos tratando de tener el visto bueno del presidente municipal y del cabildo, ¿verdad? Yo considero que es una iniciativa bastante atrevida por un lado, ¿no? Pero yo creo que está fundamentada por la misma gente que se dedica a ofrecer servicios en este sector. Yo creo que si tantito impulsamos el esfuerzo que ellos están haciendo a través de una política municipal que coadyuve a lograr el objetivo de atraer economía a este sector, pues yo creo que es importante hacerlo. Ojalá que el Cabildo nos pueda aprobar esta iniciativa. Estamos ya en esta semana pretendemos presentarlo al presidente municipal para su visto bueno, y como estamos precisamente buscando un recurso para incentivar, para apoyar esta actividad que la gente desarrolla, bueno, pues en apoyo a su actividad, bueno, pretendemos recorrido, con esta iniciativa, voy a tratar de motivar e incentivar al Cabildo para que pueda aprobar este proyecto. Al continuar con la gira de trabajo por la región Huasteca, el gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras López, y el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmaron en el Aeropuerto Nacional de Tamuín el convenio para impulsar el desarrollo turístico y general de la región, que tendrá una inversión de más de 1,000 millones de pesos. Este proyecto contempla el mejoramiento de infraestructuras y fomento de actividades recreativas. Además, visitaron los hospitales rurales 16 y 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, de Axtla de Terrazas y Tamazunchale. De manera muy especial, mi agradecimiento al gobernador de San Luis Potosí, que está aquí con nosotros. ¿Saben qué me dijo? Mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Dice, voy a hacer el discurso más corto de mi vida pública, política, porque ya, dice, ha hecho todas las solicitudes, no saben cuántas, así entre risa y risa, me ha sacado muchos acuerdos. Y tardó
Tardó muy poco, pero habló de que vamos a ampliar la carretera. Y es cierto, vamos a cumplir ampliando la carretera, entre otras cosas. Estamos trabajando. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Las enfermeras, auxiliares, los médicos, los trabajadores de la salud de este hospital, de todos los centros de salud, de las unidades médicas. Agradecemos, señor presidente, que el día de hoy esté usted aquí, en este hospital y albergue de IMSS Bienestar, que, si me lo permite decírselo, tiene un particular significado, ya que en él se atiende a población que pertenece fundamentalmente al pueblo originario náhuatl de nuestro estado. Sus esfuerzos para el fortalecimiento y ampliación de los servicios de salud para todos los mexicanos, a los cuales nos unimos sin reserva aquí en San Luis Potosí, sin duda tendrán un especial significado en los espacios de salud pública que tiene como fin atender a la población más vulnerable y más necesitada. Este es el caso de este Hospital Rural número 16 Santa Catarina, el programa IMSS Bienestar. Vale la pena mencionar además que justo estos esfuerzos, señor presidente, están siendo acompañados por usted con su apoyo decidido a la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, que traerá más seguridad y bienestar a esta región de la Huasteca Potosina, complementando los esfuerzos de salud. Hicieron muy bien, porque esa es la mejor manera de decirlo, con el gobernador de San Luis Potosí. Con Juan Manuel Carreras López me llevo muy bien, estamos trabajando de manera coordinada. Debemos de unirnos todos con disposición y buen ánimo, buscando siempre privilegiar el derecho a la salud y la atención oportuna a las potosinas y a los potosinos. En este sentido, le quiero expresar que voy a firmar ahorita una correspondencia particular con usted, señor presidente, donde dejo patente nuestro compromiso para trabajar al lado de usted, para que todos los mexicanos, en particular los potosinos, podamos tener siempre mejores sistemas de salud. Por último, quiero agradecerle a usted, señor presidente, el apoyo para avanzar en la construcción y equipamiento de un hospital muy apreciado por todos los potosinos, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, que está en nuestra capital, al cual acuden pacientes de todo el estado. Como siempre, señor presidente, cuente con sus amigos, los potosinos, para acompañarlo en las tareas de transformación que ha emprendido su gobierno, en particular las que tienen que ver con el bienestar de la población, como es el caso de la salud de las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias, bienvenido a San Luis Potosí. Pues hay un compromiso del gobierno del estado, de la mano con ellos, para apoyar con este proyecto al presidente de la República y a nuestra región huasteca en cuestiones de infraestructura. En el tema del aeropuerto vamos a trabajar muy de la mano con ellos, vamos a hacer inversiones también importantes por parte del gobierno del estado. Nosotros estaríamos aportando al gobierno del estado, pues son cerca de 106 hectáreas, aproximadamente 107 hectáreas adicionales que se requerirían para eso. Espero que tengamos buen fin en la medida en que nos las precise ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y también obras de infraestructura alrededor de esto, y tomar las medidas que ya hemos hecho, particularmente también con los pueblos mágicos de Gilitla y Aquismón, que también traemos ahí una agenda de obras importante. Reconocer también el avance de los programas sociales. Este evento fue en Río Verde,
y allí también el apoyo del presidente. Hay una obra ahí que tenemos que concluir, que es el Bulevar Bicentenario, que beneficia a la zona conurbada de Ciudad Fernández y Río Verde para entroncar con la carretera de Cuota a Río Verde. Entonces, bueno, pues que también se logró ese beneficio. Yo ahí nada más apuntar, seguramente, y esto lo platicamos mucho con el presidente durante el fin de semana, San Luis Potosí se va a ver muy beneficiado con el tema del programa de Sembrando Vida, que es un tema importante para la zona huasteca y muy probablemente también para la zona media. El tema de salud, bueno, pues ese tema, la verdad es que aunque él recorría fundamentalmente hospitales, está en una gira recorriendo lo que es el programa de bienestar, pues nos sirve también para platicar con el sector salud, que lo veamos y sigamos haciendo un esfuerzo conjunto en términos de buscar la mejor manera. Es un tema que funciona 24 horas, los 7 días de la semana, y necesitamos siempre hacer esfuerzos conjuntos, todos los niveles de gobierno, pues para que esto funcione de la mejor manera posible. Por otro lado, el pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica Bautista Gracia, Samuel Marañón Escandón, hace un recuento sobre los árboles y plantas de ornato del jardín principal, donde hace muchos años participaron colocando maceteros, cuidándolos para que la gente no los dañara. Gracias a Dios ya están fuertes, aunque ahora están siendo ahogados por el ambulantaje. Acciones realizadas desde su inicio, pensando en tener un espacio más verde, dando también un ejemplo a nuestro pueblo para ser más participativos y no dejarle todo al gobierno. Pensando en que nuestro jardín ya no era un jardín, era un desierto, empezamos a sembrar estos arbolitos en las maceteras. Empezamos por aquella área donde está el tendedero de hules, y los cuidamos los primeros 3-4 años, los cuidamos para que la gente no los dañara, y gracias a Dios pues ya están grandes, ya se defienden por sí mismos. Lo están ahorcando aquellos, pero bueno, esperamos que se salven. Pero la idea era tener un jardín más verde, más precioso, y también darle un ejemplo a nuestro pueblo, a que no todo se le debe dejar al presidente, sino que también nosotros debemos ser participativos en la belleza de nuestro pueblo. Claro, ya en iniciativa que hicimos, ya los demás arbolitos que se pusieron posteriormente ya empezaron a darle otro tinte a nuestro jardín, y más verde, y ahora se ve, mire, ahorita ya la gente busca los arbolitos, ¿ya? Yo creo muy, muy personalmente que ellos no deberían estar aquí, porque este es un patrimonio de todo Tamazunchale y ellos son una minoría, vamos a decir el 1% de nuestra población. No deberían estar ahí, porque están inundando un lugar que no les corresponde, que deberían buscar otras alternativas, pero no a costa de su negocio echar a perder un patrimonio que es de todos, y es falta de respeto para nuestro pueblo, ¿verdad? Es falta de respeto, y yo no veo bien que esté eso ahí, porque no fue originalmente hecho para eso. Cada quien tiene su lugar donde, y si aquí se vinieron, pues mal hecho. Qué bueno que ya se vayan a reubicar, y no solo ellos, sino todos los que están, todo el ambulantaje, que llegue a un solo lugar donde sí se trabaje. Como quiera la gente los va a buscar, todos los que tenemos ganas de consumir lo que ellos venden, nosotros vamos a buscarlos, pero no hay que quitarle la belleza, si no mejoramos nuestro jardín, por lo menos no lo empeoremos con estas cosas. Mire, ahorita esta semana tenemos la actividad de niños. Estamos en La Fortuna. Vamos a empezar este jueves, viernes, sábado, y cerramos el domingo. Vamos a tener varias actividades, juegos, concursos, historias, cantos, diversión, porque a los niños les gusta la diversión. Y vamos a tener una ruta que lleve a los niños de aquí del Carmen, para que se integren allá, y vamos a tener en el Tacial, en La Fortuna, y también nos extendemos hasta Chilóquili y Tacial, y perdón, Tlacuilola. Todas esas actividades tienden a sembrar en los niños
la Biblia a una temprana edad, porque ya los grandes estamos torcidos, necesitamos conocer la palabra de Dios desde niños. Dios dijo: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere grande no se apartará de ella. No estamos tocando religión, estamos nada más enseñándoles historias fieles a la palabra de Dios. Ojalá los padres nos den la oportunidad de enseñar a sus hijos y los apoyen, pero estamos para servirles. Bueno, aprovechando, tenemos una actividad de jóvenes y señoritas el día 3 aquí en el estadio de béisbol, todo el día, toda señorita, todo joven que quiera venir. Tenemos dos conferencistas, una para las señoritas, otra para los jóvenes. El día 3 de agosto vamos a comenzar desde las 9 y estamos terminando a las 3 de la tarde. Y también les invitamos a asistir a nuestros cultos, si gustan. Estamos en La Fortuna, en el kilómetro 272, número 45. Y nuestros horarios, domingo 10 de la mañana, 5 de la tarde y los viernes a las 7. Y que Dios les bendiga. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. En gira de trabajo por el municipio de Guadalcázar, el gobierno del estado entregó recursos por más de 3 millones de pesos provenientes del seguro catastrófico en beneficio de casi 800 productores y productoras de 33 comunidades de este municipio. Asimismo, respondiendo al compromiso del bienestar de las y los potosinos, se entregó la ampliación de los servicios de atención médica y hospitalaria de la Clínica de Salud de El Huizache y la rehabilitación de sus instalaciones, con una inversión de 3.8 millones de pesos. Se instala la Caravana de la Salud. Prosperemos juntos. Esto como parte de la Feria de Servicios del Gobierno del Estado, a la que asistieron familias de distintas colonias de la cabecera municipal del municipio de Guadalcázar. Finalmente, en la localidad de La Campana, se dio el arranque de las obras de construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable, proyecto hídrico que consta de una inversión de 2.2 millones de pesos. Con una inversión de 400 millones de pesos, la planta de tratamiento El Morro de Soledad de Graciano Sánchez otorgará servicio a 310 mil habitantes de la zona metropolitana para mejorar las condiciones de saneamiento y beneficiar a sistemas de riego de cultivo, destacó el gobernador del estado, quien supervisó las instalaciones del complejo, acompañado de la directora general de la Comisión Nacional del Agua, quien reconoció los esfuerzos del gobierno para atender el tema sanitario en las cuatro regiones de San Luis Potosí. El mandatario estatal indicó que con esta obra se alcanzará una cobertura del 95% de tratamiento de las aguas residuales que produce la zona conurbada, con lo que se fortalecen los sistemas sanitarios. Además, productores se beneficiarán con el riego de más de 1.000 hectáreas de cultivo y estará entre las más importantes del país. Vive lo mejor de la danza contemporánea en el 39 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Este sábado 27 de julio a las 18 horas en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca de Ciudad Valle. Se presenta Iguana Blanca con la obra Los Viajes del Abuelo. Entrada libre. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Los diputados locales aprobaron una nueva ley de mejora regulatoria que incentivará la actividad económica y competitividad del Estado. Con la desregulación de trámites y procedimientos que representaban una gran carga financiera para empresarios y ciudadanos, San Luis Potosí está en condiciones de colocarse a la vanguardia en el país. 62ª Legislatura, debatir para decidir. El Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad reformas constitucionales en materia de paridad de género para diversos órdenes de gobierno y organismos autónomos federales y estatales. Con ello, se garantiza la participación de las mujeres en la esfera pública y se combate la discriminación que existe en todo el país. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Sé un profesional en la Huasteca Sur y detona su desarrollo. Estudia en el campus de la UASLP en Tamazunchale. Licenciatura en Enfermería con orientación en obstetricia.
Un profesional que se caracterice por su sentido ético, proporcione servicios de calidad y contribuya al bienestar de la comunidad a través de actividades asistenciales, administrativas, educativas y de investigación. Ingeniería agroindustrial. Mejorando el proceso económico-social y darle un valor agregado a los productos agrícola, pecuario y forestal, coadyuvando su comercialización, generar empleos y mejorar la calidad de vida de los productores. Ingeniería mecánica eléctrica. Que desarrolle su capacidad para planear, organizar, controlar, diseñar, construir, instalar, operar y dar mantenimiento a los sistemas eléctricos y utilizar la energía eléctrica eficiente, económica y que procure la preservación del medio ambiente. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Generar valor económico en los negocios, el registro contable, la administración financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales con principios éticos de responsabilidad y honestidad. Haz tus trámites de ingreso en el Departamento de Admisiones del Campus. Visita su página www.uaslp.mx/admisiones o escribe al correo admisiones@uaslp.mx. La UASLP forma profesionistas para el mundo. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Regresamos con la información. El párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Cecilio Esparza Ledesma, establece que en esta parroquia se busca el crecimiento de la catequesis escolarizada, estando en proceso de formación para culminar con la primera comunión en el mes de junio y con las confirmaciones en el mes de agosto, dándose a la tarea en estos meses de vacaciones para asistir a las comunidades para otorgar estos servicios con la presencia del señor obispo. Miren, en la parroquia de San Juan Bautista tratamos de que la catequesis sea escolarizada, aunque podríamos decir no hemos logrado los 6 años, ¿verdad? Pero un proceso de formación que culmina con las primeras comuniones en el mes de julio y con las confirmaciones en el mes de agosto. Entonces nos damos la tarea en estos meses de vacaciones, procurar asistir a comunidades, estar con ellos y que ahí en su comunidad se realicen las primeras comuniones. Y Dios mediante, en el mes de agosto, tener las confirmaciones, donde esperamos la visita de nuestro patrón, el señor obispo, ¿verdad?
Esto a grandes rasgos. En otros aspectos hacemos un paréntesis, salvando algunas actividades con jóvenes, pero procuramos sobre todo darle toda la prioridad a estas actividades. Como le digo, en el mes de julio, en el mes de agosto, hubo graduaciones también, muchas escuelas se presentan para dar gracias a Dios y procuramos atenderlas también. En este momento hay un grupo de muchachos que se anda yendo a la Ciudad de México. En el mes de junio tuvimos la visita de 10 muchachos misioneros, estos de la revista Inquietud Nueva, muy activos, muy entusiastas, que llevan una línea de evangelización, yo pienso, muy acorde a jóvenes. Y hoy te están invitando a tener este encuentro que precisamente comienza mañana, si Dios quiere. Y aquí hay un encuentro diocesano, 3 y 4 de agosto, donde nuestros jóvenes van a participar. Entonces tratamos de darle un poquito de realce a estas actividades, no metiendo actividades parroquiales, para que se unan actividades un poco más diocesanas, ¿verdad? Mire, profe, yo creo que tengo que decirle con toda honestidad que nos hemos quedado atrás. La juventud en 10 años ha evolucionado de una forma, pues no disculpe la expresión, de una forma espantosa, ¿verdad? Que nos comió el mandado, ¿verdad? La tecnología y todos los medios, nuestros recursos quedan muy limitados y a veces pues nomás nos tronamos los dedos porque no alcanzamos a alcanzar, disculpe la redundancia otra vez, no los alcanzamos. Cada día evoluciona mucho la forma de pensar de nuestros jóvenes, ha cambiado de una forma radical sus inquietudes, sus ilusiones, su forma de vivir la vida. Cuando menos yo a mis años veo que me quedé atrás, ¿verdad? Y aunque trato a veces de ponerme un tanto al día, no los alcanzo. Por eso de ahí, ¿verdad?, que desde el mes de mayo yo he invitado personas que podemos decir están más al tanto de esto, más actualizados, más metidos incluso en el ambiente juvenil, a que nos vengan a apoyar. Pero sí, con tristeza, sí hay que decirlo, ¿verdad? No alcanzamos y no alcanzamos a presentar esa figura de Cristo joven a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. Y ahí es donde a veces pues ellos mismos no sienten ese atractivo, incluso por las cosas religiosas. Por el otro lado, los medios de comunicación pues juegan su parte, ¿verdad? Todo el internet, el celular, todo esto, y hace que sea difícil incluso para ellos salir a algo que de ese ambiente que los absorbe, de que los hasta los manipula, ¿verdad? Entonces, contrarrestar esta influencia es un gran reto, yo creo que todos tenemos para presentar este Cristo joven y hacérselos más atractivos, pues como Él es, ¿verdad? No, al Señor siempre es maravilloso, es un ser pues tan especial porque es Dios, ¿verdad? Pero ha sido nuestros recursos los que son pobres, nuestras técnicas las que se han quedado, ¿verdad? Nuestras dinámicas y toda esa forma de ver la vida, no hemos podido alcanzar la evolución que viven nuestros muchachos. Ahora ellos mismos, pues, podemos decir que incluso sus valores se han confundido, su forma de ver la vida, de forma de ver el bien y de ver el mal, pues también es algo muy distinto a lo que nosotros vivimos. Entonces aquí yo siento que es el gran reto, sobre todo, por eso le digo que con honestidad siento que estamos quedados en este aspecto. Y mire, yo sí digo, en esto sí me sorprendo, ¿verdad? Niños de 10 años, el conocimiento que tienen de tecnología, de campus, incluso de comercio, chiquitillos, ¿verdad? Me dejan con la boca abierta. Entonces, las técnicas y la presencia y el llevar el mensaje del Evangelio tiene que ser de una forma más moderno, más activo, más vivencial y en definitiva, aunque me dé pena decirlo, pero con más ejemplo. Yo creo que es aquí donde yo creo que viene el principal cuestionamiento
que se nos hace y que nos hacemos también nosotros con toda honestidad. Nunca hemos estado tan evidenciados, ¿verdad?, ante una sociedad, tan criticados como estamos ahorita. Entonces esto, en lugar de desanimarnos, yo creo que tenemos que también partir de una experiencia del Señor nosotros como sacerdotes y una mayor coherencia de vida, ¿verdad? Que yo creo que aquí es lo que nos está urgiendo y donde tenemos que echarle todos los kilos. Ya de nuevo, lo que se dice o lo que no se dice, pues es al momento, ¿verdad? Y ya de nuevo las noticias está pasando la situación o el evento y ya se están dando cuenta de todo esto. Entonces, y eso confronta, claro, ¿verdad?, tanto a ellos como a nosotros. Ojalá que sea una confrontación positiva, digo personal, no una confrontación, podríamos decir, entre persona y persona, ¿verdad? Pero es confrontar nuestra vida con esta situación que Dios nos exige y que la gente pide, ¿verdad? Entonces es un reto yo siento que de mayor coherencia, mucho más que de conocimientos y todas estas cosas. Mire, en muchos lugares los seminarios están quedando vacíos, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo, como le digo, ¿verdad? Si no hay una coherencia en la vida, esto se va a cerrar. No se va a cerrar, ¿verdad? Porque yo creo que el mensaje del Señor y su palabra siempre son actuales, pero va a llegar el momento, y así lo siento, es algo muy personal, ¿verdad? No es la voz de nadie, ni del Papa, ni siquiera del Obispo, es la voz de Cecilio Esparza, ¿verdad? Que yo siento que un día va a ser una pequeña comunidad, pero una pequeña comunidad que sí logre ser fermento, ¿verdad? Una pequeña comunidad que se anime a vivir como Dios nos pide, ¿verdad? Como con ese cariño, con ese amor, con esa fraternidad entre todos. Entonces, esto en ese momento, pues habrá a lo mejor menos personas, pero mucho más comprometidas. Entonces, si me voy a la pregunta que usted me dice, nuestros seminarios, muchos están solos, ¿cómo le llaman ustedes? Elefantes blancos, ¿verdad? Enormes, ¿verdad? Pero con una cantidad, pues, de muy pocos muchachos. El cura Cecilio Esparza Ledesma mencionó que la Iglesia defiende la heterosexualidad, hombre y mujer. Dios los creó y esa es una ley natural. Por ello se adhiere a este precepto, ya que el niño necesita papá y necesita mamá para desenvolverse y vivir en fraternidad. Aquí la información. Bueno, aquí sí hablo pues de la postura de la Iglesia, ¿verdad? La defensa de nosotros es la heterosexualidad, ¿verdad? Entonces, hombre y mujer los crió y esto es una ley natural, ¿verdad? Y en esto yo también me adhiero. Esto es lo natural. Esto es la postura que tenemos y que defendemos. Hombre y mujer, el niño necesita papá y necesita mamá para desarrollarse y vivir en fraternidad. Pero sí hay que decir, ¿verdad?, que hay un respeto a la forma de convivencia de una pareja o de otra. En ningún momento nadie puede decir, pues este es malo, este se va a excomulgar, este se va a ir al infierno, Dios nos libre, ¿verdad? No, definitivamente, ¿verdad? No estamos en contra de la persona, ojalá que esto quede claro, ¿verdad? Estamos en contra en lo personal, hablo por mí, en contra de una forma, ¿verdad?, de una actitud donde, de nuevo, yo no concibo familia donde no hay hombre y hay mujer y hay hijos, ¿verdad? Entonces, pero nunca en contra de una persona. Y decir que esa persona está excomulgada o es rechazada por Dios. No, Dios nos libre, ¿verdad? Dios tiene los medios para salvarnos. Y si alguien quiere vivir así, pues muy respetable. Pero yo no me puedo adherir a una, o incluso en este caso decir voy a bendecir una unión de este tipo, ¿verdad? Porque siento, ¿verdad?, que no solamente es mi postura, es la postura general de la Iglesia, ¿verdad? Rechazar ciertas actitudes, pero nunca la persona. Pues yo creo que, de nuevo, aquí viene esto que con vergüenza le digo, ¿verdad? A veces nuestro poco testimonio,
nuestra falta de coherencia, y por otro lado, a veces, pues sin culpar a nadie, ¿verdad?, a veces nos ha faltado mucho, mucha formación de unos y de otros. Y yo creo, ¿verdad?, y van a mejor, algunos católicos pueden tacharlo de otro tipo de actitud, pero no. Yo creo, ¿verdad?, que cada persona, lo que importa es que tenga a Dios en su corazón. Y usted y yo podemos pensar distinto, pero nunca, nunca de los nunca, que ese pensar distinto sea una actitud de rechazo a una persona o incluso de señalamiento. Dios nos libre eso, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Somos hijos de Dios y esto es lo más valioso. Que yo creo también, ¿verdad?, y esto es algo muy personal, yo creo, ¿verdad?, que fronteras y religiones nunca deberían de haber existido. Que todos un día pudiéramos reconocer que somos hijos de un Padre común y que podemos seguirlo y amarlo, y que lo importante es que nosotros pudiéramos vivir como hermanos, que ese fue el mensaje de este Dios que se encarnó por nosotros, que murió por nosotros, y que nos ayudáramos, que nos apoyáramos, que nos alentáramos. Yo creo, ¿verdad?, que usted como padre de familia, como es buen padre de familia, sabe que no hay mayor alegría para usted en su corazón que ver a una familia, los hijos que Dios le dio, ayudarse como hermanos, vivir como hermanos. Es decir, la alegría de verlos juntos en su casa o cuando los visita, pero viéndose también ellos como hermanos. Y yo creo que esta es la intención del Señor. Él lo dijo, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Pero Él no dijo, piensen igual todos. Él quiere que seamos uno, que solamente en el sentimiento, ¿verdad? Y nos dijo, por ejemplo, yo leía el Evangelio y nos decía eso, yo lo que quiero es misericordia, más que otra cosa, ¿verdad? Y la misericordia, a ver si no me alargo, ¿verdad?, pero es la reacción de una persona ante una situación. La reacción de una persona que ve sufrir a otro y el que es misericordioso lo apoya. La reacción de una persona que es atacada y aquel le ayuda a cubrirle la espalda. La reacción de aquella persona que ve a un caído y le tiende la mano. Y yo creo que este es el mensaje central del Señor, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, aquí viene el punto central del mensaje que el Señor nos trajo, ¿verdad? Y de nuevo, lo valioso está precisamente, yo creo que en este maravilloso mensaje. Pues agradecerle más que nada esta oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir, de poder saludarlo, de poder charlar un ratito y pues expresar un poquito esto que usted me pregunta, ¿verdad?, que muchas veces a lo mejor no es lo más ortodoxo, ¿verdad?, pero te reitero, ¿verdad?, es a veces mi punto de vista, el sueño que a veces tiene uno de alguna manera en su vida, ¿verdad?, ver la realidad, de poder llevarnos bien, de vivir una, de ser fraternales, de poder echarnos la mano, en fin, yo creo tan simple, ¿verdad?, de vernos en la calle y siquiera saludarnos con gusto, ¿verdad?, y así cuando usted y yo nos encontramos, ¿no?, echarnos un grito, darnos un apretón de manos, y yo creo que esto sería lo más sencillo, vivir la vida sin muchas complicaciones, y Dios yo creo que está presente en medio de ese saludo, de ese apretón de manos, de esa actitud respetuosa y cariñosa, ¿verdad? Entonces, que un día, ¿verdad?, si es posible, todos viviéramos ese sueño y que Dios nos ayude a todos, ¿verdad?, a seguirle echando ganas. Y de nuevo, gracias por esta oportunidad de entrar. En otra información, el ingeniero Adelaido Cabañas Hernández, representante del gobierno del estado en la Huasteca Sur, dijo que vivimos en una zona turística, teniendo algunos amigos productores que se dedican a las artesanías, procurando en el gobierno del estado, a través del ICAT, desarrollar algunas capacitaciones para que los amigos y amigas sigan conservando sus experiencias y compartiendo con otras personas más sus conocimientos. Una zona turística en la cual afortunadamente
Contamos con varios amigos productores de la región, en el cual se dedican a las artesanías, en el cual se han estado también buscando a través del gobierno del estado, a través del ICAT, algunas capacitaciones, ¿no?, para que los amigos y amigas sigan conservando sus experiencias y sobre todo también sigan compartiendo con otros, con otras personas más, y que de una u otra manera empiecen a realizar una actividad tan importante. Sí, la verdad que es un comercio importante. Tamazunchal es una, es un pueblo donde baja muchísimas comunidades circunvecinas, es más, de otros estados, como es en el estado vecino de Hidalgo, gente de Chapubacán, de acá de San Felipe, pues es una comercio de todos los días, no nada más es de fin de semana, es de todos los días, donde afortunadamente se cuenta con varios productos de la región, con varios productos de otros estados, ¿no?, en el cual también buscan lo que es la mezcla, ¿no?, el cambio de productos, ¿no?, para seguir llevando a sus familias que tanto lo requieren. Hace días, el sábado, estuvo el presidente de la República en Tamazunchale, en Axtla de Terrazas, en el cual estuvo acompañado de nuestro señor gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras, en el cual estuve muy al pendiente de sus recorridos, de algunas atenciones que querían con el señor gobernador, y tuvimos la gran oportunidad de poder saludar a la ciudadanía, de llevarles a cabo sobre todo las gestorías con las dependencias correspondientes, y es un evento en el cual el presidente de la República también estuvo de cerca con los IMSS de la región, donde él comentó que se le iba a dar seguimiento en cuanto a medicamentos y sobre todo a doctores de especialidad. Sí, es muy importante, ¿no?, en el cual hoy reconocemos el esfuerzo que hace el presidente de la República, ¿no?, sobre todo en hacer recorridos, y que afortunadamente, como siempre lo ha hecho él, lo hizo en su campaña, hoy lo está haciendo como gobierno federal, en el cual está observando de manera físicamente, ¿no?, sobre todo las problemáticas que existen en la región, en el cual existen muchas necesidades. Estamos en una zona indígena en el cual requerimos de muchos apoyos. Es como uno de ellos es la carretera de Ciudad Valles a Tamazunchale, en el cual nos va a beneficiar muchísimo, ¿no?, para poder nosotros de una u otra manera empezar a comercializar nuestros productos de manera regional y por qué no de manera país, ¿no?, donde también se requiere algunas otras empresas externas, ¿no?, que vengan a instalar sus fábricas en esta región, porque existe mucha mano de obra, en el cual yo creo que será de buen beneficio para la región Huasteca Potosina. Mira, decirte que ya unos meses de servicio hemos estado colaborando con varios municipios, con los 9 municipios de la Huasteca que me corresponde, desde Tamazunchale hasta Quismón, donde hemos estado llevando temas de salud, de educación, de sistemas de agua, drenaje, luz, algunos otros tipos de atención de gestoría social, de como son los apoyos sociales en cuanto a la conservación de nuestras tradiciones en la Huasteca Potosina, como es las tradiciones, como es las fiestas patronales, algunos rituales, y que nuestro señor gobernador nos ha encomendado que estemos muy de cerca con ellos para darle seguimiento a sus tradiciones. Pues que estamos abiertos, ¿no?, a toda la ciudadanía en general. Las oficinas están ubicadas en la privada Roger, San Rafael, frente a la gasolinera Costa, cruzando el puente metálico, y estamos de lunes a viernes, ¿no?, para atender a toda la ciudadanía en general. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Tamasvisión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas. Aquí sus comentarios. El objetivo de esta comisión especial va a ser darle seguimiento a todas las denuncias presentadas por los periodistas que han visto algún tipo de agresión por el ejercicio de sus funciones. Hay varias denuncias presentadas ante las instancias correspondientes que me parece podemos colaborar para que se les dé celeridad y se esclarezca los actos, y sobre todo garanticemos la libertad de expresión en nuestro estado. Se estuvo hablando de la ciclovía, del proyecto de la ciclovía, que estamos analizando la posibilidad de invitar a gente del Ayuntamiento de San Luis para que nos expliquen el proyecto completo. Me parece que es una acción buena en San Luis, que no se manejó de manera correcta, y hay interés pues para fomentar la actividad en la bicicleta, el proyecto, perdón. Y por otro lado también estuvimos hablando de parte de lo que hoy se da cuenta en un medio de comunicación, que tiene que ver con esta presunta solicitud al gobierno federal para
reservar la Sierra de San Miguelito, bueno, que es un tema muy complicado, hay diferentes criterios, luego no hay certeza en la ubicación real del área reservada y evidentemente pues estar pendientes de que se mantenga este pulmón, esta reserva para San Luis Potosí. Fueron como parte de los dos principales temas que se trataron en la mesa. Hay que resaltar que bueno, la Huasteca cada vez está siendo visitada por más turistas, ahora por ahí hay un vuelo que va a salir una vez a la semana a México y esto va a incrementar aún más que se interesen en visitar esta región y pues en ese sentido tendríamos que hacer un llamado tanto a las autoridades municipales como a los prestadores de servicio pues que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que su estancia en estos recorridos que se ofrecen en estos lugares turísticos que tiene la Huasteca, pues ellos se sientan seguros y puedan regresar a sus casas pues sanos y salvos, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Pero sí invitarlos a que se tomen todas estas medidas para que la gente cuando regrese a su lugar de origen pueda invitar a otros y sigan llegando más turistas a conocer esta región. Ellos dijeron que en 2 semanas ya ingresan toda la documentación, si ingresan todo y cumplen con todo, pues yo creo que la Secretaría, porque es un tema de la Secretaría, sí va a autorizarles, ¿no? ¿Y los operativos, diputados, seguirán mientras tanto? Pues mira, eso es decisión de la autoridad, y así yo no te lo puedo decir porque no es ni voluntad ni decisión mía, sí, es decisión de la Secretaría. Desde luego, los operadores, los choferes, los ponen en jornadas extenuantes. No les hacen examen de doping y si se los hacen, pues están arreglados, pero a quien les llevan son vidas humanas. 2, las unidades están sin amortiguadores, están en situaciones que ya tienen muchos años de vigencia los vehículos y no los han cambiado. Y 3, la supervisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En primer sentido, hacer un exhorto también al presidente municipal que esté muy alerta de todas estas situaciones y no sea comparsa de estas decisiones que se han tomado en esta asamblea, que me parece de entrada ilegal también, yo lo digo, porque al final no fueron invitados todos los comuneros, no hubo un representante en este sentido del tema más agrario. Entonces, me parece que es un tema eminentemente de ellos, que ellos tendrían que solucionar porque son una comunidad, ¿no? Y pues bueno, y por supuesto que si está en manos del Congreso, pues bueno, estaremos atentos a ellos y ver de qué manera posible se puede hacer algo para impedir que el despojo se lleve a cabo, ¿no? Que se culmine un despojo que me parece eminentemente pues lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Podría analizar las causas profundas que incitan, que motivan a las personas a migrar, a buscar pues otro estadio de vida en otros estados, buscar empleo, buscar una mejor forma de vida pues para sus familias. Me parece que en ese tránsito hay sumas violaciones. Los propios estados debiesen estar coordinados y hacer un registro precisamente de quiénes son estos jornaleros, a dónde van, quién los recibe, en qué camiones se trasladan, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay que la propia autoridad debiese estar más alerta en este sentido, y no solamente la autoridad en términos laborales, sino también la autoridad en términos de preservar los derechos humanos en este tránsito. Y pues bueno, por supuesto, la idea es crear mejores empleos, mejores formas de vida en los estados o en las localidades para que la gente no se vaya y busque pues otra forma de vida. Así lo dije la semana pasada, sí, que en próximos días, sí, desde que se liberó, después de presiones que tuvimos aquí del Congreso, nosotros tuvimos pláticas fuertes con la gente de Uber y también la Secretaría, sí, en que si no se registraban, sí, iban a seguir con estos actos de estar levantando a la gente porque estaban actuando de forma irregular. Entonces ellos prometieron que en 2 semanas, qué bueno que ya los estén, ya llevan una, si es en esta semana, qué bueno que lo cumplan para que todos estén en paz. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa.
Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar a su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región durante todos estos años. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González, que siga pasando una excelente semana. Nos vemos en la próxima emisión.